el Consejo Supremo Electoral, subordinado al régimen de Daniel Ortega, canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, un día después de haber despojado también de su representación legal al Partido Restauración Democrática, el cual era el vehículo electoral de la coalición nacional para ir a comicios generales. Según la declaración del presidente de este partido, Alfredo César, la justificación esta vez fue por haber denunciado que no participarían en los comicios electorales del próximo 7 de noviembre. Tanto el PRD como los conservadores interpusieron un recurso de revisión por el despojo de su representación legal, en la que tendrán que evaluar los magistrados impuestos por la dictadura. El presidente del Partido Restauración Democrática, Saturnino Serrato, alega que agotarán todas las vías legales para recuperar su personalidad jurídica. La directiva de ese partido asegura que llevará el caso hasta la Corte Internacional y a la Organización de Estados Americanos para denunciar los abusos del régimen, lo cual da indicios del proceso amañado que están orquestando. Con este panorama, el PRD insiste que no es tiempo de rendirse. El analista político Enrique Sáenz propone a las fuerzas opositoras de Nicaragua que abandonen el canibalismo político con el que se están atacando, tras la fallida alianza electoral, lo cual les permitiría salir del atolladero y establecer una alianza de hecho como único camino posible para derrotar al régimen en noviembre. La Alianza Ciudadana, encabezada por Kitty Monterrey, se pronunció en rechazo al despojo de la personalidad jurídica del PRD y de los conservadores. Sin embargo, este grupo declaró que hasta ese momento la coalición nacional no se había comunicado con ellos, ni tampoco la aspirante presidencial Cristiana Chamorro. Dicen estar abiertos a la unidad, pero mantienen sin cambios el proceso de selección interna de su candidato presidencial. Recalcan que no están exentos de que la dictadura les aplique la misma medida que al PRD. Escuchemos las declaraciones de Lester Alemán, miembro de la Alianza Ciudadana. Que este contexto tan adverso nos expone a todos. No es justamente que si lo hicieron a uno, se lo hicieron al otro y el otro es el culpable. Aquí sabemos perfectamente de dónde vienen las órdenes, por tanto nosotros no tenemos nada que ver con ninguna de las arbitrariedades cometidas tanto al Partido de Restauración Democrática como al Partido Conservador. E insistimos sí, de que este es un contexto difícil, pero que nosotros hemos reafirmado nuestro compromiso para participar en elecciones justas, competitivas, transparentes, observadas, como lo ha demandado la ciudadanía en general. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, y el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, condenaron la inhabilitación de partidos políticos para participar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua. Calificaron como arbitrario e ilegal estas acciones. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Michelle Aguilar.